El próximo viernes habrá una nueva reunión de delegados de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada para hablar de estos cambios y del tiempo que viene, fundamentalmente el proyecto de trabajo y también analizar nuevamente la coyuntura institucional. Yo lo que creo que lo que tenemos que cambiar y una activa participación, decir, nosotros somos consejo de administración. Para entender, pareciera que nosotros lo único que tenemos que hacer es administrar y están la gerencia para gerenciar. Digo, con toda una problemática que tiene la cooperativa, y creo que lo que uno está proponiendo de una activa más participación, uno hablan de burocracia, otros hablan de cuestión, yo lo que digo es que quizás a través de la historia, por ahí manejándose en grupito, uno recibió a la cooperativa de la manera que la recibió, ¿no? Ayer todos cantábamos la hurra porque recién creo que en estos días se terminó recién de pagar los molinos eólicos. Y estamos hablando que la última cuota fue muy elevada y en dólares. Yo creo que esta es una noticia, porque lo que uno menos aspira y quiere es que los legítimos dueños, que somos todos los habitantes de Comodoro de esta cooperativa, pero yo creo que no debe haber un solo habitante que no quiere que a la cooperativa vuelva a ponérsela en valor. Y esto es lo que venimos hablando todos estos días y lo que vamos a hablar el día viernes con los señores delegados de la cooperativa. Y entre todos, porque también creo que hablamos con el poder político, decir, bueno, vamos a ponernos manos a la obra, ¿no es cierto?, y ponerla en valor a la cooperativa. Pues digo, porque el diagnóstico lo conocen todos, lo conocemos todos hace rato, pero estamos, parece que, dando vuelta en un circuito vicioso. Ojalá que este sea definitivamente, ¿no es cierto?, la solución de la cooperativa, que creo que es lo único que anhelamos todos, ¿no? Y en particular, esa reunión de delegados se realizaría el viernes para informar qué cosas. Lo que pasó en la cooperativa y todos los cursos de acción, que sin ninguna duda también lo que queremos, que los delegados son representantes de todo. Veo que por ahí hay un cosa, lo que menos queremos es eso. O sea, nosotros en la última reunión dijimos que se den una organicidad, que a nosotros nos interesa, que tengan una activa participación los delegados con cada una de las problemáticas, y para que también entre todos abordemos las soluciones y ver a dónde está el problema y por qué no se soluciona.